Saludos, queridos estudiantes. Soy Holger Pinto y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual para nuestro curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy vamos a continuar con nuestro curso con el tema Mi Mundo Sociocultural y la Construcción de mi Identidad. El propósito de nuestra sesión de clase es reflexionar sobre las diferentes relaciones sociales y cómo estas relaciones sociales van a brindar un tipo de construcción de nuestra identidad. Entonces, en la búsqueda de una formación de nuestra identidad. Yo, en la hoja de aplicación que les he alcanzado, hay una historia sobre Hilario, que es un profesor Bora, y que me gustaría que, por favor, le den lectura antes de iniciar este tema. Está dentro de la hoja de aplicación, en el PDF que se les ha entregado, y también está acá, que les voy a pasar rápidamente para poder continuar con nuestra sesión de clase. Si desean, le ponen pausa y puedan darle lectura. Muy bien. Como ven, en esta parte, en la parte final, nosotros hemos dejado unas preguntas, las cuales te voy a solicitar que vayas contestándolas en tu cuaderno y al final de la sesión podamos revisar estas preguntas y ver si la respuesta ahora va a variar un poco de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en esta clase. Muy bien, ahora sí, oficialmente vamos a dar inicio después de esta introducción y de esta problemática sobre este docente Hilario, que vamos a iniciar el tema de hoy. Y vamos a empezarlo hablando sobre cómo la cultura va dejando huellas en nosotros. Y sí, nosotros nos vamos a identificar de acuerdo al contexto que nosotros vamos a tener en el cual nosotros vivimos. La identidad se va a formar justamente producto de esas relaciones que vamos a tener desde que en nuestras familias nos van formando, a donde adquirimos un idioma, donde conocemos costumbres, tradiciones, que nos van haciendo cada vez más llena nuestras características personales, generando una identificación única y que nos hace especial ante cualquier otra persona. El Ministerio de Cultura sostiene que los derechos lingüísticos, por ejemplo, son derechos fundamentales y de todo, son colectivos también de todas las personas que hablan esa lengua materna. Esto implica que a través de él tú vas desarrollando personalidad, vas a tener acceso de definición social, aprendes diferentes cosas, por eso también en el ámbito educativo se va a desarrollar gracias a la lengua, hasta ámbitos políticos y profesional son los que van a venir gracias a la lengua que tú vayas a poseer. ¿Y por qué te hablo de esto de la lengua? Porque es importante, porque la lengua justamente es la que va a dar inicio dentro de la familia que tú vayas a tener y que te va a permitir conectarte con el mundo. Vas a conocer también a través de ese lenguaje que te han brindado algún tipo de valores o características de tu hogar. ¿Ok? Esto es importante que nosotros lo podamos ir conversando, porque definitivamente van a haber habilidades que se van a aprender justamente a través de esa lengua. Y bueno, nosotros en el ejemplo vimos que Hilario aprendió múltiples lenguas, entonces eso también era bastante interesante para que nosotros podamos tomar en cuenta. Hablaba hace un momento de lo que decía el Ministerio de Cultura, es porque la UNESCO, y acá te lo he descrito, define a la cultura como este conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales o afectivos, los cuales van a caracterizar a todo un grupo de personas y les van a dar esas características de modo de vida, forma de ser, valores y creencias. Ahora, entonces, resumiendo, tú naces con unos genes específicos que van a ser heredados de tus padres. En tu familia vas a aprender un lenguaje y vas a aprender algunas costumbres que se van a ir desarrollando y por ende vas a tener una cultura específica tuya. Pero esa cultura la vas a ir desarrollando de acuerdo a tu forma de entender el mundo. Y vas a seguir ampliando justamente ese tipo de aprendizaje y vas a adquirir
conocimientos de algunos otros grupos más que van a generar en ti algún tipo de interrelaciones que te van a ayudar a ser siempre una mejor persona y a formar esa identidad que tú vayas a tener. A ver, acá tenemos el caso de, por ejemplo, Irene y Miguel, que integran un grupo social, una red de estudiantes que promueven el cuidado ambiental, ¿ok? Ellos hacen algunas actividades que son voluntariadas, de voluntario, donde contribuyen al cuidado de diferentes recursos naturales como el suelo, agua, plantaciones, el aire, bosques, protección de especies en peligro, tantas actividades que realizan dentro del ámbito del cuidado de nuestra naturaleza. La cuestión es que todos los fines de semana se reúnen para ver sobre ese tema. Estas personas, a diferencia tuya o mía, tienen un interés muy importante y eso también va formando justamente su identidad, porque no todas las personas van a tener esos mismos intereses. Entonces tú te vas a incluir dentro de los grupos que te vas a considerar, que te van a permitir a ti desarrollarte con el paso del tiempo. Así como estos dos niños que hemos colocado en estos ejemplos, que hablan sobre este grupo y cómo los van modificando, a ti y a mí también nos van a suceder que vamos a estar en diferentes grupos que van a formar esta identidad. Las experiencias grupales con otras personas que comparten nuestros intereses, de verdad que son muy importantes, ya que permiten que vayamos construyendo esa identidad que nos hace diferentes a cualquier otro. Y a la vez nos abren algunos espacios donde podemos desarrollar esas habilidades o aptitudes que creemos que a veces no tenemos. Por ejemplo, acá decidí colocarles una imagen de los chicos que participaron el año pasado en el proyecto Historia Local. Ellos investigaron sobre temas de historia local y ahora también va a suceder esto con los chicos de cuarto de secundaria. Y van a participar y van a encontrar un espacio muy diferente de investigación que va a generar en ustedes de repente el desarrollo de una identidad distinta. Saben que hay muchos grupos en el colegio. Nosotros tenemos desde Taekwondo, tenemos el MUN, trabajamos debate, trabajamos emprendimiento. Entonces los chicos, los jóvenes, ustedes como estudiantes van adquiriendo también una identidad producto de los grupos que participan, sin excluir a otros grupos que puedan ustedes tener fuera de la institución educativa. Existen muchos grupos en los cuales ustedes pueden integrarse y todos tienen una particularidad que va a ser compartir intereses comunes que los identificarán a ustedes y que los diferenciarán de cualquier otro grupo existente. Las relaciones se van a entretejer con el paso del tiempo según esas experiencias vividas dentro de esos grupos. Dicho esto, entonces quería ponerles unas frases importantes o unas preguntas sobre lo que sería la influencia que tienen todas las demás personas en nosotros. ¿Es imperante? ¿Nos van a cambiar? ¿Van a hacer que nosotros seamos de diferente manera? ¿Seamos personas sumamente distintas? ¿O simplemente van a generar algo nuevo en nosotros? Esto es importante que lo observemos, porque en el contexto que nosotros vivimos podemos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué época vivimos y qué es la globalización, qué son las redes sociales? ¿Ustedes creen que sus abuelos y hasta yo mismo, que no vivimos en esta misma época de ustedes, a la edad que ustedes tienen, actuaríamos de la misma forma, actuamos de igual manera, relacionarnos con estos temas? Las cosas son distintas. Ustedes ya nacieron con la informática, nosotros la fuimos aprendiendo. Entonces, eso también hace un cambio diferente en las identidades de las personas. Segunda pregunta, ¿cuáles son actualmente las carreras que tienen mayor demanda? Yo recuerdo que cuando todavía estaba en el colegio eran las clásicas carreras que siempre te han brindado en las universidades. Hoy en día hay cambios abismales y existen muchas otras carreras importantes que hay que tomar en cuenta, que se están desarrollando sobre la tecnología que se va dando o los diferentes servicios que se pueden estar brindando. También han cambiado algunos de los derechos que tienen todas las personas,
como por ejemplo el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, no es lo mismo. Miren todos los cambios que está generando el coronavirus en nosotros. Hay equilibrios de poderes del Estado, tenemos un gobierno democrático, tenemos una dictadura. Las personas también van a generar un tipo de identidad basada en algún tipo de ideología, que puede ser basada, que tenga un argumento en la política. Entonces, esto también va a afectarnos. Las personas que nacieron en época del terrorismo tienen una identidad distinta. Y es más, si han sido afectados por el terrorismo, también ellos van a tener una identificación muy especial y de repente con características únicas que no las vamos a poder vivir nosotros. ¿Qué ideas se imponen permanentemente? ¿Qué sistema predomina? Bueno, va a depender de la coyuntura que nosotros tengamos, porque todo va a cambiar. Además, los medios de comunicación también afectan y van a darnos algún tipo de información importante para el desarrollo de nuestra identidad. La noción del contexto social. Esta noción de un contexto en el cual nosotros nos relacionamos están basadas en las características de tiempo y lugar en el que nosotros vivimos y de esas sociedades en las cuales estamos incluidos. Abarca toda la interrelación de las personas en todo tipo de dimensiones sociales, económicas, culturales, de todo ámbito. Todo ello termina en nosotros configurando una identidad y una realidad de persona que somos. Estas van a ser condiciones o posibilidades que limitarán o potenciarán el desarrollo de cada una de las personas y de la misma sociedad. Entonces, ¿cómo formamos nuestra imagen personal? Todos estos alumnos, que son ustedes, que participan en este curso virtual, cada uno percibe la información que le estoy brindando de diferente manera. Alguno la interiorizará. Otro simplemente escuchará y no hará mucho valor de lo que uno está diciendo y cada uno lo va a entender desde su punto de vista. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta porque nuestra imagen personal va a ser el producto de cómo nosotros nos sintamos y nos identifiquemos. Ahora, algunas personas se muestran de diferente forma de lo que realmente son. Y ahí es donde también tendríamos que trabajar sobre el tema de tener una identidad real de quiénes somos y lo que nosotros mostramos a los demás. Por último, para ir cerrando este tema, te voy a dejar un cuadro que te pediría que lo dibujes y lo traslades a tu cuaderno porque ninguna de las hojas de aplicación deben ser impresas. Le pedimos a ustedes que por favor desarrollen y contesten las preguntas o en este caso las actividades que se les brinda. Y por favor, haz esta pequeña dinámica en tu cuaderno del autorretrato, donde coloques las cosas que a ti más te agraden dentro de gustos culinarios, ritmos, sueños, olores, los lugares del Perú que para ti son más significativos y cuáles son tus creencias y cuáles son tus valores. Esto nos va a servir para que tú mismo aprendas a conocerte y si sepas esas cosas de ti, puedas defenderlas y mostrarte realmente como una persona la cual tiene estas características o tiene estos sueños o quiere este tipo de cosas. Bueno, espero que esta sesión haya sido un poco instructiva y ahora te voy a solicitar que vuelvas a revisar las respuestas a las preguntas de introducción de la lectura de Hilario y ahora si tienes algo más que agregarles, hazlo en este momento porque es necesario siempre una retroalimentación. Bueno, hasta aquí quedamos en esta sesión y espero verte pronto para una sesión presencial. Nos vemos, hasta luego.